Uno de los primeros eventos como antesala a las Corralejas fue el de vaquillas, realizado el 25 de diciembre. Esta jornada, que se hizo con vacas bravas, dejó un saldo de 7 personas lesionadas. En la primera tarde de toros, el 29 de diciembre, se reportaron 7 lesionados. Para el 30 de diciembre se habla de otras 7 personas que tuvieron que recibir atención médica, y para el 31 de diciembre se registraron 4 lesionados. En los eventos que se han realizado en los primeros días de 2023 han sido 17 personas lesionadas y 4 caballos heridos. En el reporte de las autoridades se habla de 40 menores que fueron retirados de las Corralejas por el ICBF y la Policía de Infancia y de Adolescencia. Esto debido a que el ingreso solo estaba autorizado para mayores de edad. Los padres que acompañaban a los menores también fueron retirados del evento.